Hola chicos, ¿se escucha? Vamos a comenzar la clase, ¿ya? Aprovecho de saludarlo, ya hace mucho que no nos vemos, pero dadas las circunstancias, ¿cierto? Nos toca ahora estar a la distancia, ¿cierto? Lo importante es que no vayamos perdiendo el ritmo nomás y sigamos aprendiendo, ¿cierto? Ya, les cuento, chicos, lo que vamos a hacer hoy día tiene que ver con un poco lo que alcanzamos a hacer antes de que nos fuéramos a vacaciones, ¿cierto? Que era el tema de food ordering, ¿cierto? Ordering food, ¿cierto? Lo que tiene que ver con pedir comida, ¿cierto? En un restaurante, ¿cierto? Cuando llegamos allá, qué cosas podemos decir, cómo lo podemos decir, ¿cierto? Las estructuras que podemos utilizar, ¿verdad? Y en el fondo aprender un poco de cómo lo podemos hacer si es que nos enfrentamos a esta situación, ¿cierto? Entonces, para empezar, me gustaría que viéramos un poco este PPT en el que se nos presenta un diálogo, ¿cierto?, entre tres personas. La primera vendría siendo un waiter, ¿cierto?, que es la persona que a uno lo atiende cuando va al restaurante, ¿cierto? Y dos personas más, que son un par de amigos, ¿cierto?, Anne y Pat, ¿sí? Vamos a incluir a las personas que se van agregando. Antes de partir, sí, chicos, me gustaría comentarles sí, que por favor se pongan sus nombres reales aquí en Zoom, porque se está pasando lista, ¿ya? Así que si es que ustedes no ponen su nombre real o ponen el nombre de otra persona, ¿cierto? No vamos a saber si usted está realmente presente o no. Así que por favor, los que no tengan su nombre real puesto, por favor, cámbienlo para poder pasar la lista de manera correcta, ¿ya? Listo. Un segundito, chicos, si les... Miren, chicos, en la parte donde dice, bueno, yo lo tengo en inglés, no sé si es que ustedes lo tienen en inglés o en español, pero donde dice Manage Participants, ustedes se meten ahí, pueden buscar su nombre, ¿cierto? Y donde dice More o más, si es que lo tienen en español, ahí le pueden cambiar el nombre, ya para los que me están preguntando. Entonces, chicos. Esta es una situación hipotética, ¿cierto? Que podríamos encontrar si es que vamos a un restaurante, ¿cierto? En una parte donde estén hablando en inglés, ¿cierto? Ya. Primero se acercaría el waiter, ¿cierto? Que vendría siendo esta personita, waiter. Es importante mencionar que waiter siempre va a ser un hombre, ¿ya? Si es que fuera una mujer, se escribiría así. Waitress, ¿ya? O sea, una diferencia entre hombre y una mujer, ¿ya? Si es que es hombre, un waiter. Y waitress en caso de que sea una mujer, ¿ya? En este caso, como el de la fotito aquí es un hombre, vamos a ocupar solamente waiter. ¿Ya? Perfecto. So, good afternoon. Are you ready to order? Yes, I'll have a bowl of vegetable soup and a cheese sandwich. Okay, a bowl. A bowl of vegetable soup and a cheese sandwich. Then the waiter says, "Would you like anything to drink?" "Yes, I like a glass of diet soda." Okay, this is a diet soda. Then, and you, would you like to? What would you like? "I like a hamburger and some fries, please." A hamburger. And fries, ¿cierto? Esto también lo pueden encontrar como chips, French fries, ¿cierto? La forma corta de decirlo, fries solamente. Finally, and to drink, do you have any fruit juice? There isn't any juice left, sorry. Well, just some water then. Okay,
I'll bring you drinks right now. Lo interesante de esto, chicos, es que vayamos viendo cuáles son estas palabras clave, ¿cierto?, que se están utilizando para pedir la comida. Por ejemplo, lo primero que nos dice el waiter, are you ready to order, ¿cierto? Con esto empezaríamos esta interacción que tenemos con esta persona, ¿cierto? Y ahí nosotros podemos ocupar esta estructura. I'll have, y le pedimos lo que vamos a pedir, ¿verdad? En este caso es importante tener un vocabulario con respecto a comida y ese tipo de cosas que también estuvimos trabajando un poco antes de irnos de vacaciones, ¿verdad? Recuerden que pueden ver de nuevo los PPT y todas esas cosas que subimos a la página, así que no se preocupen por eso. Además, internet también está lleno de información al respecto. Ya, seguimos. Me interesaría si es que hay alguna persona que quiera participar conmigo que pueda leer los diálogos de las personas acá. Yo sería el waiter y uno de ustedes, si es que quiere, puede ser los personajes que me aparecen. En la parte de el chat pueden hablarme, ¿cierto?, directamente. Si es que alguien quiere participar, yo lo puedo activar su micrófono para que pueda leerlo conmigo. ¿Ya? Así que si es que alguien está interesado, por favor, manifiéstese. Así podemos practicar un poquito de speaking también, que es un poco difícil a la distancia. Ahí me están apareciendo algunos. Ya, Mr. Ulises, te va a ser el escogido, ¿ya? Las preguntas las voy a responder después al final, ¿ya? Para que vayamos un poquito más rápido y al final respondo todas las preguntas. Así que si es que tienen alguna, dejen la notadita por ahí y al final la respondemos, ¿ya? Ya, Ulises, tu micrófono está activado. Ya, profesor. Ya. Yo voy a ser entonces el waiter y tú vas a ser los personajes, ¿ya? Ya, bueno. ¿Cómo se puede...? Good afternoon, Ulises. Are you ready to order? Dice, yes. I am here on the bro and vegetables, soup, and a cheese sandwich. Perfect. Would you like anything to drink? Yes, I like a glass of diet soda. Of diet soda. Excellent, a diet soda. Diet soda. And you, would you like to, what would you like? I'd like hamburger and some fries, please. Good. And to drink? Do you have any fruit juice? There isn't any juice left, sorry. Well, use some water then. Okay, I'll bring you drinks right now. Excelente, Ulises. Muy bien. Yeah, gracias, profe. Ya. ¿Alguien más que quiera? Una persona más, yo creo que estaría ok. ¿Osvaldo? Ya, vamos con Osvaldo. Déjame activar tu micrófono. Ya, Osvaldo, te escuchamos. Tienes tu micrófono activado, ¿cierto? No te escuchamos, Osvaldo. No podemos escucharte. No, no se escucha tu micrófono, Osvaldo. ¿Te tengo activado, Osvaldo? ¿Está desactivado tu micrófono? A ver, deja reiniciarlo. Deja hacerlo de nuevo. Ahora sí, me aparece activado tu micrófono.
No te escuchamos, Osvaldo. Pero bueno, un pequeño problema técnico, vamos a tener que seguir avanzando. Ya después, quizás más adelante, puedes ayudarnos de nuevo. Sí. Ya, no importa, Osvaldo, ya. Pero muchas gracias por tu participación, se agradece mucho. Ya. Ya, bueno, en el fondo, chicos, lo importante de esto, ¿cierto? Es que estas son solamente algunas de las estructuras, ¿cierto? De las palabras que podemos ocupar para poder pedir comida en inglés, ¿cierto? Por ejemplo, esta estructura de I'll have, ¿cierto? Cuando voy a pedir algo. O esto, I'd like a glass of diet soda, en este caso, ¿cierto? Estas son algunas pequeñitas frases que nosotros podemos ir ocupando, ¿ya? Pero en el fondo existe una amplia gama de oraciones que se pueden utilizar, ¿cierto? Ya que una de las características del lenguaje es que es muy rico en términos de vocabulario y todo eso, ¿verdad? Así que podemos ocupar muchas estructuras más. Y para eso me gustaría que nosotros viéramos un ejemplo que encontré en YouTube, ¿ya? De un restaurante. Me parece que, no sé en qué país es esto, hablan en inglés, pero son personas de Asia, ¿ya? No sé exactamente de qué lugar son. Vamos a ir viendo el video, ¿ya? Es una conversación entre, aquí está una waitress, ¿cierto? En este caso vendría siendo una mujer, y tres personas, que es un profesor, ¿ya? Y dos personas más que se llaman Abdul y Sultán, ya que ahí vamos a ir viendo. Lo importante es que, miren, vamos a ir analizando el video, vamos a ir viendo las estructuras que van ocupando ellos, cómo están pidiendo comida, ¿cierto? El tipo de preguntas que hacen, ¿ya? Y para eso las vamos a ir anotando a un ladito. Ya voy a abrir aquí un Word para que vayamos anotando, ¿cierto? Las palabras clave que nos van diciendo estos personajes. Déjenme activar el audio del computador. Ya. Vamos. This looks like a cool place. Have you been here? Oh yeah, I come here all the time. I think you guys are gonna like it. There's one thing that's a little different about this restaurant I probably should tell you about now. What is it? Hi, welcome to Spiral Diner. Is it your first time here? Not for me, I'm pretty much a regular here, but these two gentlemen, it is their first time. Do you mind explaining to them what is unique and different about this place? Sure. Spiral Diner is actually a vegetarian restaurant, so we do not serve animal products or meat products. But I think you will find you really like the food here. Wait, you mean there's no meat here? What are we supposed to eat? I get in here. Madre. Class, guys, enough complaining. I know you think you need meat at every meal. You can have all the meat you want tonight at dinner, all right? We're gonna try new things. Remember when I went to Saudi Arabia and Kuwait last year? Yeah. I tried new things, didn't I? Yeah. Like camel's milk. And just remember why we actually have come here. So you guys can practice your English and learn how to order food and drink at a restaurant. Yeah, aquí acaba de pasar algo interesante. En fondo, estas personas están llegando, ¿cierto?, a un restaurant, ¿cierto?, que tiene una característica especial, ¿cierto?, que no sé si ustedes la pudieron obtener. Este es un restaurante en el que no se sirve carne, ¿cierto? Es un restaurante vegetariano. Y aquí el profesor acaba de decirle a estos dos personajes por qué están aquí. Miren, vamos a reproducirlo de nuevo para que ustedes puedan. Camel's milk. And just remember why we actually have come here. So you guys can practice your English and learn how to order food and drink at a restaurant. ¿Cierto? Entonces el profesor les dijo que el objetivo de haber ido a ese restaurante es practicar su inglés, ¿cierto? And learn how to order food and drink at a restaurant, que es lo mismo que vamos a hacer nosotros, ¿cierto? Ahora con esta clase de acá. Sigamos. Lo que me interesa es que vayamos viendo cuando ellos van a pedir la comida. Fíjense en las palabras y las estructuras que ellos usan cuando piden cosas. Sultan, do you remember how to ask the waitress for a food recommendation? What's good? Come on, man, you could do this. Can you recommend something? Sure. That's better. Remember, in English. Aquí ocuparon algunas ya. Por ejemplo, ellos lo que quieren hacer primero es preguntarle a la waitress por alguna recomendación, ¿cierto? ¿Y qué palabras ocuparon? Fíjense. Do this. A food recommendation. Lo primero que él dice, what's good, ¿cierto? What's good. Esta es una forma bastante simple y bastante informal de pedir comida, pero en el fondo también se puede ocupar, ¿cierto? Así que la vamos a anotar. What's good? ¿Ya? Reitero, es una forma muy informal de pedirlo, pero en estricto rigor se puede ocupar. ¿Ya? What's good? Come on, man, you could do this.
Can you recommend something? Yeah, esa está un poquito más elaborada. What's good? Come on, man, you could do this. Can you recommend something? Yeah, can you recommend something? Esa está un poquito más elaborada, ¿cierto? Esa es una pregunta que se puede hacer si es que quieren preguntar por una recomendación, ¿cierto? A la waitress o el waiter, ¿ya? Ahora, lo que va a pasar a continuación es que el profesor le va a hacer algunos pequeños, ¿cómo decirlo? Como una especie de feedback a lo que estos jóvenes están diciendo para poder decir esta misma pregunta, can you recommend something, pero de una manera un poco más formal, ¿cierto? De una manera un poco más polite, como se dice en inglés, ¿ya? Can you recommend something? Sure. That's better. Remember, in English, if we want to be very polite when we ask questions, it's a good idea to begin our questions with the word could. Aquí, the word could. Ya, esa es una palabra clave aquí. Como nosotros sabemos, el could, ¿cierto? Vendría siendo la forma en pasado de can, ¿cierto? Pero también, uno de los usos que tiene esta palabra, could, es que se puede usar para hacer preguntas más formales, ¿cierto? Por ejemplo, esta misma pregunta la podemos transformar con el could. Could you please recommend something? ¿Ya? Y de esta forma estamos expresando lo mismo. Can you recommend something? Pero de una manera un poco más formal, ¿cierto? Could you please recommend something? And we always, always need to use the magic word. Magic word? Yeah, the magic word. Please. Good. So, Sultan, why don't you try asking the waitress one more time? Could you please recommend something to eat? Could you please recommend something to eat? Ven, ahí en el fondo está haciendo la misma pregunta que les hicieron antes, pero de una manera más formal. ¿Ya? I would be happy to. But first, let me get you all started with drinks. Oh, can I have a soda? Magic word? Oh, can I have soda, please? Thank you. And you, sir? I don't have a coffee, please. Thank you. Could I have a glass of camel's milk, please? I'm sorry, we do not have camel's milk on the menu today. How about a diet soda? Aquí en el fondo lo que está pasando es que ellos están pidiendo drinks, ¿cierto? They are asking for drinks. ¿Y cuáles son las estructuras y las frases que ellos ocupan en este contexto para ask for drinks? Ellos ocupan las siguientes. Primero dicen, can I have a soda, please? ¿Cierto? Can I have a soda, please? También dicen, I'll have a coffee, please. ¿Ya? Y lo que el profesor pide, él lo pide de una manera un poco más elaborada, un poco más formal, ¿cierto? Dice, could I have a glass of camel's milk? ¿Ya? Could I have a glass of camel's milk? Miren, como un dato freak, cuando estuve haciendo esto, en realidad me llamó la atención que este profesor pidiera camel's milk, ¿cierto? Yo estuve investigando un poco al respecto y existe toda una industria sobre la leche de camello, ¿cierto? En algunos lugares del mundo y es muy cara. En realidad un litro de esto cuesta alrededor de $30, que en pesos chilenos son como 25 mil pesos por litro. Un pequeño dato freak que se me ocurrió por ahí investigarlo. Ya, entonces, ¿qué pasa aquí? Pide este camel's milk, pero la waitress le dice que no queda, ¿cierto? Entonces, el profesor le dice, how about a diet soda? ¿Cierto? How about a diet soda? Sigamos. Sure. I'll be right back with your drinks. Okay. Just give me these. You guys know what you want? I think I need a little help. What do you get here? I typically get the cowboy burger, and that's probably my favorite. Wait, burger? But there's no meat, right? Yeah, but they use a meat substitute. What's a substitute? Remember last week when I was sick for a few days and missed school? Yeah.
Well, the teacher who temporarily replaced me was a substitute. So a substitute is something that replaces something else. So if there is no meat, what is it? Well, the menu explains everything. You have different choices for your hamburger patties. They're all plant-based. Fine. I think I will get the cowboy burger. What about you, Abdul? Well, I might be a little adventurous and get the hummus wrap. Abdul, hummus, that's not adventurous. Try something new. Relax, Dad. How about the hummus for my appetizer, and for my main dish, I'll get the nacho supremo? That's better. Thank you for waiting. Thank you. Thank you. Are you ready to order? Y ahí apareció la palabra mágica de la waitress, ¿cierto? Are you ready to order? ¿Ya? Entonces ahora pongamos atención a cuáles son las palabras que, que estas personas van a ocupar para order food, ¿ok? Let's see. Yeah. Why don't you start, Abdul? Okay. Can I have the hummus for an appetizer? And then... Ya, entonces él pidió... Can I have the hummus for an appetizer? ¿Ya? No sé si ustedes conocen el hummus. Una comida vegetariana bastante sabrosa. The nacho supremo. And the nacho supremo for my main course. ¿Ya? And the nacho supremo for my main course. ¿Ya? Y aquí me quiero detener un poquito en algunas palabras que aparecen aquí que no estoy seguro si que ustedes las manejan o no. Así que me quiero asegurar de eso, ¿ya? Las palabras appetizer y main course. En inglés, nosotros a las partes de la comida, ¿cierto? También les podemos poner un nombre, por ejemplo, a las entradas, ¿cierto? Al plato principal, al postre, todas esas cosas también tienen un nombre, por supuesto, ¿cierto? El appetizer, ¿cierto? Vendría siendo lo que este joven pidió primero, como el aperitivo, ¿cierto? Como el plato de entrada, por llamarlo de alguna forma. Mientras que el main course, ¿cierto? Sería el plato fuerte. También se conoce como main dish, ¿ya? Main course o main dish. Cualquiera de las dos formas está correcta, ¿ya? Y otra palabra también aquí, es importante como en las partes de la comida, vendría siendo esta. La voy a poner en negra para que... Dessert. ¿Ya? Dessert. Mucho cuidado con la pronunciación de esta palabra. Es dessert, ¿ya? Porque existe otra palabra muy similar que es desert, ¿ya? Que se escribe así. Con solo una S, ¿ya? La de arriba es desert, perdón, dessert, ¿ya? Dessert. Y esta es desert. Vamos a buscar unas imágenes con las dos palabras para que vean cuál es la diferencia entre las dos. Primero vamos a buscar desert. Dessert, perdón, dessert, dessert. ¿Ya? Y miren si me voy a imágenes. These are deserts. Desserts, sorry, desserts, desserts. ¿Ya? These are the desserts. We have cheesecakes, we have cakes, we have donuts, desserts, right? Desserts. What happened if I look for dessert? This is a dessert. Okay? Es totalmente diferente. Así que cuidado con la pronunciación entre esas dos palabras. This is a dessert. And these are desserts. ¿Ya? Sigamos. For my main course. And could she get the cowboy burger? What are you calling she? Relax, man. That's a mistake. Guys, we're in public. All right, that's actually a common mistake that Sultan made. I find that students at all levels sometimes accidentally switch the subject pronouns he and she. Just be careful of that. More importantly, today I want us to focus on words like can, could, should, may. You mean... Yeah, aquí... El profesor lo que les está diciendo, ¿cierto? Es que se preocupen de estas palabras. Can, could, should, may, ¿cierto? Que se conocen como models, ¿ya? Entre uno de sus tantos usos de estas palabras, ¿cierto? Sirven también para demostrar politeness, ¿ya? Politeness. ¿Cierto? Para pedir cosas in a polite way, es decir, en una manera
educada, ¿cierto? De una manera un poco más sofisticada, por así decirlo, ¿cierto? No que suene tan brusco, sino utilizar un lenguaje un poco más rico, ¿cierto? Más respetuoso hacia la otra persona. A eso se refiere con being polite, ¿ya? Entonces, estas palabras, can, could, should, may, me pueden ayudar para demostrar un poco más politeness en mi discurso, ¿ya? Vamos a ver el ejemplo que el profesor ocupa. On words like can, could, should, may. You mean modals? Yes, modals, but let's not worry about grammar terms right now. I just want us to continue using these words to make polite questions. So, Abdul, why don't you try ordering Sultan's food one more time, please? Okay. Could he please get the cowboy burger? Good, but how about could he please get the cowboy burger? Okay, you mean without the S? Yes, without the S. Okay, could he please get the cowboy? Ahí está la otra, entonces. Could he please get the cowboy burger? ¿Ya? Fíjense aquí en cómo inician las distintas oraciones, ¿cierto? Partimos con can I have, ¿cierto? Can I have. Y acá partimos con could he please get, ¿cierto? Entonces, entre estas dos, la que vendría siendo, ¿cierto? More polite, ¿cierto? Vendría siendo esta. El could, ¿cierto? Representa una mayor politeness que can. ¿Sí? Sigamos. Weiberger. Thank you. And for you, sir. May I please have the 8-layer burrito? Y aquí él ocupa una politeness aún mayor, ¿cierto? Dice, may I get the 8-layer burrito, ¿cierto? May I get the 8-layer burrito, ¿cierto? Estas son frases que se pueden ocupar ustedes para pedir comida, ¿cierto? Ordering food. Sure. May I get these menus out of the way for you, please? Mm-hmm. Thank you. Thank you. Thank you. Vamos a pararlo y en realidad no es necesario seguir viendo el video. Ya, en el fondo, chicos, estas son, por supuesto, como les mencionaba al principio, algunas de las tantas oraciones que podemos ocupar, ¿cierto? Para poder pedir comida en un restaurante, ¿cierto? Aquí las separé en tres secciones, ¿cierto? Asking for recommendations, ¿cierto? Podemos ocupar what's good, can you recommend something, o de una manera más formal, could you please recommend something, ¿cierto? Después, cuando the waitress les pide por algo para beber, ¿cierto? Estas son las frases que podemos ocupar para asking for drinks. Can I have a soda, please? I'll have a coffee, please. Could I have a glass of camel's milk? How about a diet soda? ¿Cierto? Ahí ustedes pueden ir jugando con la formalidad que le pueden ir dando a este tipo de preguntas, ¿cierto? Si es que ustedes quieren ocupar el can, pueden ocupar could, el may, como se ocupó acá, ¿cierto? Ahí ustedes van viendo qué grado de formalidad le pueden ir dando a su discurso. Finalmente, cuando ellos piden comida, ¿cierto? When they order food, they use these sentences. Can I have the hummus for an appetizer and the nacho supremo for my main course or main dish? Could he please get the cowboy burger? May I get the 8-layer burrito? Ya, estas son frases que podemos ir ocupando para pedir comida en un restaurante, ¿ya? Recuerden que esto no es necesario que lo estén anotando ahora porque el video va a ser subido a la página oficial de YouTube del colegio, ¿ya? Así que no se preocupen si es que no están anotando ahora porque lo pueden ir haciendo después más adelante. Ahora con lo que me gustaría cerrar, chiquillos, es dejarle algunas preguntas a ustedes para que contesten con la información que les aparece en el video, ¿ya? Así que les voy a dejar anotadas las preguntas aquí y ustedes las van a responder, ¿ya? Después voy a abrir una parte, una sección en Classroom para que ustedes me puedan enviar las preguntas si es que quieren enviarlas, ¿ya? De todas formas, también les voy a pasar las respuestas correctas después, pero si ustedes quieren mandármelas, mucho mejor, porque así podemos interactuar un poco entre nosotros, ¿ya? Entonces, las preguntas que les voy a mandar. La primera. What is different in this restaurant? Restaurant. ¿Ya? Al principio nombran, quizás ustedes ya tienen la respuesta, pero no importa. Al principio nombran que este restaurante tiene una característica especial, ¿cierto? Ustedes me tienen que mencionar cuál es. La segunda pregunta. What is the magic word
they are using. ¿Ya? Esa va a ser la pregunta número 2. Tomás, la clase va a estar subida en la página de YouTube del colegio. ¿Ya? Ahí puedes volver a ver esta clase después si es que quieres hacerlo. Ya. La tercera pregunta What grammar correction did the teacher do? ¿Qué correcciones gramaticales hace el profesor acá, cierto? Él hace dos correcciones. Quiero que me identifiquen cuáles son esas dos. Y la última, una pregunta cerrada. Did Sultan, que era la persona que estaba comiendo, que es la que pidió una hamburguesa, ¿ya? Enjoy his hamburger? ¿Cierto? ¿Did Sultan enjoy his hamburger? Vamos a ver, miren, voy a reproducir el video nuevamente. Ustedes me van a responder estas cuatro preguntas, ¿cierto? Y después les habilito una parte, una sección en Classroom para que me envíen sus preguntas. La respuesta, ¿ya? Antes que empecemos, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a las preguntas que vamos a hacer ahora? Al parecer no hay preguntas, ¿ya? Entonces vamos con el audio. This looks like a cool place. Have you been here? Oh yeah, I come here all the time. I think you guys are gonna like it. There's one thing that's a little different about this restaurant I probably should tell you about now. What is it? Hi, welcome to Spiral Diner. Is it your first time here? Not for me. I'm pretty much a regular here, but these two gentlemen, it is their first time. Do you mind explaining to them what is unique and different about this place? Sure. Spiral Diner is actually a vegetarian restaurant, so we do not serve animal products or meat products. But I think you will find you really like the food here. Wait, you mean there's no meat here? What are we supposed to eat? Again, madre. Class, guys, enough complaining. I know you think you need meat at every meal. You can have all the meat you want tonight at dinner, all right? We're gonna try new things. Remember when I went to Saudi Arabia and Kuwait last year? Yeah. I tried new things, didn't I? Yeah. Like camel's milk. And just remember why we actually have come here, so you guys can practice your English and learn how to order food and drink at a restaurant. Sultan, do you remember how to ask the waitress for a food recommendation? What's good? Come on, man, you could do this. Can you recommend something? Sure. That's better. Remember, in English, if we want to be very polite when we ask questions, it's a good idea to begin our questions with the word could. And we always, always need to use the magic word. Magic word? Yeah, the magic word. Please. Good. So, Sultan, why don't you try asking the waitress one more time? Could you please recommend something to eat? I would be happy to. But first, let me get you all started with drinks. Oh, can I have soda? Magic word? Oh, can I have soda, please? Thank you. And you, sir? I don't have a coffee, please. Thank you. Could I have a glass of camel's milk, please? I'm sorry, we do not have camel's milk on the menu today. How about a diet soda? Sure. I'll be right back with your drinks. Okay. Just give them these. You guys know what you want? I think I need a little help. What do you get here? I typically get the cowboy burger, and that's probably my favorite. Wait, burger, but there's no meat, right? Yeah, but they use a meat substitute. What's a substitute? Substitute. Remember last week when I was sick for a few days and missed school? Yeah. Well, the teacher who temporarily replaced me was a substitute. So a substitute is something that replaces something else. So, if there is no meat, what is it? Well, the menu explains everything. You have different choices for your hamburger patties. They're all plant-based. Fine. I think I will get the cowboy burger. What about you, Abdul? Well, I might be a little adventurous and get the hummus wrap. Abdul, hummus, that's not adventurous. Try something new.
Relax, Dad. How about the hummus for my appetizer and for my main dish, I'll get the nacho supremo? That's better. Thank you for waiting. Thank you. Thank you. Are you ready to order? Yeah, why don't you start, Abdul? Okay. Can I have the hummus for an appetizer and the nacho supremo for my main course? And could she get the cowboy burger? What are you calling she? Relax, man. That's a mistake. Guys, we're in public. All right, that's actually a common mistake that Sultan made. I find that students at all levels sometimes accidentally switch the subject pronouns he and she. Just be careful of that. More importantly, today I want us to focus on words like can, could, should, may. You mean modals? Yes, modals, but let's not worry about grammar terms right now. I just want us to continue using these words to make polite questions. So Abdul, why don't you try ordering Sultan's food one more time, please? Okay. Could he please get the cowboy burger? Good, but how about, could he please get the cowboy burger? Okay, you mean without the S? Yes, without the S. Okay, could he please get the cowboy burger? Thank you. And for you, sir. May I please have the 8-layer burrito? Sure. Can I get these menus out of the way for you, please? Sure. Thank you. Thank you. Thank you. Who had the 8-layer burrito? That was me. Thank you. And the hummus with the nacho supreme? Thank you. And of course, the cowboy burger. Thank you. Let's eat. Bismillah. This is good. What do you guys think? Actually, it's pretty good. What do you think, Sultan? I have to admit, this tastes as good as a real hamburger, but you can't tell my dad that I have become a vegetarian. Don't worry. Listo. Ya, chicos, si es que obtuvieron las respuestas, muy bien. Si es que no las obtuvieron todas, pueden volver a ver este video después cuando sea subido, ¿cierto? O si es que quieren, ustedes mismos lo pueden buscar en YouTube. ¿Ya? Se llama Ordering at a Restaurant. ¿Ya? Si es que no obtuvieron todas las respuestas. ¿Ya? Ahora voy a habilitar la sección en Classroom para que me las envíen, ¿cierto? Y les voy a dar ahora, chicos, el espacio para que me puedan hacer preguntas. ¿Ya? Si es que tuvieron alguna duda. Yo veía ahí que había alguien que tenía la mano levantada hace rato. Pero no recuerdo quién era. Así que, por favor, si lo puede hacer de nuevo para que podamos... Josefina tenía su mano levantada, ¿ya? Josefina, te escuchamos. ¿Josefina? Parece que se desconectó. No, aquí está. Josefina, no, ¿puedes activar tu micrófono? O sea, está activado, perdón. ¿Puedes hacer la pregunta? No te escuchamos, Josefina. Así que, bueno, la pregunta que tengas me la hace llegar por Classroom o a mi correo, ¿ya? Ahí para que podamos solucionar esa duda, ¿ya? Si es que alguien más tiene una duda, por favor, se pueden meter a la parte de participantes, ¿ya? Y ahí hay una opción que dice raise your hand, ¿ya? O levantar su mano, depende si los tienen en inglés o en español, ¿ya? Ahí pueden levantar la mano, ¿cierto? Yo les puedo activar su micrófono para que nos hagan las preguntas que quieran, ¿ya? Mauricio Cáceres, ahora te activo el micrófono. Ya, Mauricio, está activado. Profe. Dígame. ¿Después te vas a subir tu tarea al Classroom?
Sí, ahora cuando terminemos esta reunión voy a abrir una sección en Classroom para que puedan enviarme sus respuestas, ya para que para ir poder viendo a cada uno, ya no para darles las respuestas al tiro. Ah, ya, gracias. Ya, de nada, Mauricio. ¿Alguien más? Ya, Josefina, está activado tu micrófono. Ya, mi mamá me dijo que usted iba a... O sea, que usted iba a subir su correo para yo enviarle la respuesta. ¿Ya? ¿Y le puedo enviar por ahí o usted va a hacer otra cosa? Mira, preferiría que los enviaran por Classroom, para tenerlas todas ahí, ¿ya? Porque ahí me indica quiénes de ustedes las subieron, ¿cierto? Quiénes no las han subido todavía. Ahí es más ordenado, así que prefiero que me las envíen por Classroom, ¿ya? Ya, mister, muchas gracias. De nada, Josefina. ¿Alguien más, chicos, que tenga alguna pregunta? Ya, entonces dejamos hasta aquí, pues, chicos, ¿ya? Nos estaremos viendo la próxima semana. Recuerden que cualquier consulta que tengan, están los canales abiertos ya por Classroom, por mi correo, ¿cierto? jrus@csetalca.cl. Ya, también está publicado en el blog del colegio. Les activé también una sección en Classroom para que me envíen lo que el material que les subí a la página del colegio, ya para que lo revisen también, ya. Y recuerden que este video va a ser subido también a la página del colegio, ya, para que puedan hacerme las preguntas que quieran, ya. Tomás, de inmediato te activo tu micrófono. Ya, Tomás, ¿qué pasó? Profe. Mister, habla la abuela del Tomás. Hoy día yo revisando las tareas, me encontré, yo reviso el Classroom, que es para mí, para nosotros el más fácil. No había ni una tarea ahí, po. Y después me llama otra apoderada y me dice que hay en el blog una tarea. Y efectivamente en el blog había una tarea, que es parecido a la materia de hoy día. Entonces, sí, es el mismo tema. Mi consulta es, ¿usted va a subir solamente en el blog o va a subir en el Classroom? Porque nosotros ya como que manejamos un poco más el Classroom. Ya, sí, mire, lo que pasa es que el Classroom yo lo uso para que me envíen las tareas, para yo poder revisarlas de una manera más directa con ustedes, ¿cierto? Las instrucciones y todo lo que tiene que ver con eso yo las estoy subiendo a la página del colegio, ¿ya? Pero las tareas todas se envían por Classroom. Yo habilité una sección en Classroom para que envíen la tarea. ¿Ya? Así que está ahí, está lista para que puedan subirla. Ya no hay problema con eso. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? ¿O estamos listos? Ya, parece que estamos listos. Ya, pues chicos, fue un gusto, espero que les haya gustado. Recuerden conectarse la próxima semana, ¿cierto? Los compañeros que no se pudieron incluir ahora, ojalá que se puedan incluir después, ¿cierto? Y díganles, porque esta clase va a estar disponible también en YouTube, para que la vean, ¿ya? Listo, chicos, hasta aquí nos llegamos. Que les vaya bien, tengan un muy buen día. Muchas gracias.